Yo creo que un debate ciudadano muy interesante que es qué va a pasar después de que ganemos el juicio. Si me permitís, desde el ámbito político, desde el ámbito ciudadano, en Oviedo, yo no tengo ninguna duda de que vamos a ganar en el contencioso administrativo. Nos sobran razones. Yo diría más, nos sobran miles de razones, que son toda aquella gente que no quiere ver este tremendo chanchullo en manos de un señor del Fuello y de un señor de Lorenzo y todos sus descendientes disfrutando con toda probabilidad de lo que es un bien público. El debate que va a haber entonces va a ser el siguiente: ¿quién lo paga? ¿Lo paga Gabino y los que votaron a favor de ese convenio o lo paga el pueblo de Oviedo? Evidentemente, si ustedes nos preguntan a los que estamos aquí, no tenemos ninguna duda quién lo tiene que pagar. Aquellos que votaron favorablemente a esta ignominia, a este chanchullo, a esta gran operación oscura, con nocturnidad, que se hizo a espaldas del pueblo de Oviedo. Digo porque si hubiera alguna duda al respecto, pero eso lo veremos al día siguiente o el día después de que esperemos que la maravillosa y apreciada y respetada jueza nos dé la razón.